Un saludo, amigos. Celebramos hoy la memoria de la mártir Santa Inés. San Ambrosio, en una de sus homilías, habló de ella como un personaje muy conocido para las gentes de aquella época. Recuerda que su nombre viene de Agnus, que significa pura, y añade el santo. Se refiere que ella solo tenía 13 años cuando fue martirizada. Y notemos que el poder de la fe consigue hacer mártires valientes en tierna edad. Casi no había sitio en tan pequeño cuerpo para tantas heridas. Se mostró valiente ante las ensangrentadas manos de los verdugos y no se desanimó cuando oyó arrastrar con estrépito las pesadas cadenas. Ofreció su cuello a la espada del soldado furioso. Llevada contra su voluntad ante el altar de los ídolos, levantó sus manos puras hacia Jesús orando y desde el fondo de la hoguera hizo la señal de la cruz, señal de la victoria de Jesucristo. Presentó sus manos y sus cuellos a las argollas de hierro, pero era tan pequeña que aquellos hierros no lograban atarla. Todos lloraban menos ella. Las gentes admiraban la generosidad con la cual brindaba al Señor una vida que apenas estaba empezando a vivir. Estaban todos asombrados de que a tan corta edad pudiera ser ya tan valerosa mártir en honor de la divinidad. ¿Cuántas amenazas empleó el tirano para persuadirla? ¿Cuántos halagos para alejarla de su religión? Mas ella respondía: la esposa injuria a su esposo si acepta el amor de otros pretendientes. Únicamente será mi esposo el primero que me eligió, Jesucristo. ¿Por qué tardas tanto, verdugo? Perezca este cuerpo que no quiero sea de ojos que no deseo complacer. Llegado el momento del martirio, reza, inclina la cabeza. Hubierais visto temblar al verdugo lleno de miedo, como si fuera él quien estuviera condenado a muerte. Su mano tiembla, palidece ante el horror que va a ejecutar, en tanto que la jovencita mira sin temor la llegada de su propia muerte. He aquí dos triunfos a un mismo tiempo para una misma niña, la pureza y el martirio. Era de la noble familia romana Clodia. Nació cerca del año 290. Recibió educación cristiana y se consagró a Cristo con voto de virginidad. Volviendo un día de la escuela, la niña se encontró con el hijo del alcalde de Roma, el cual se enamoró de ella y le prometió grandes regalos a cambio de la promesa de matrimonio. Ella respondió: he sido solicitada por otro amante, yo amo a Cristo, seré la esposa de aquel cuya madre es virgen, lo amaré y seguiré siendo casta. El hijo recurre a su padre, al alcalde, la hace apresar, la amenazan con las llamas y no reniega de su decisión ni de su religión, pero no teme las llamas. La condenan a morir degollada. Sus padres recogen el cadáver. La sepultan en el sepulcro paterno. Pocos días después, su hermana merenciana cae martirizada a pedradas por estar rezando junto al sepulcro. Con mínimas fuerzas, superó grandes peligros, dice San Dámaso en su epitafio. Todos los historiadores coinciden en proclamarla mártir de la virginidad. Es patrona de las jóvenes que desean conservar la pureza. Cada año, el 21 de enero, el día de Santa Inés, se bendicen los corderos con cuya lana se tejen los palios que serán distintivo de los nuevos arzobispos. En este tiempo de materialismo, que sea ella un modelo de castidad para la juventud. La liturgia la presenta como modelo de los éxitos que logra alcanzar una persona cuando confía de verdad en el Señor. La fe en Dios y en la eternidad lleva al heroísmo. Que el Señor también nos lo conceda a nosotros. Un saludo, amigos.